Buenos días a todos, señoras y señores, compañeros del Instituto Valenciano de Egiptología y muy queridos amigos todos. Como siempre, como siempre, en primer lugar quiero daros la bienvenida y las gracias por vuestra asistencia. Quiero darlas también al Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valencia y al, y al profesor Antonio Ledo, aquí presente, por su colaboración y por su dedicación a los estudios de orientalismo antiguo. Este, este tema es, es complicado porque todavía en España, en Valencia, tenemos escasos apoyos en este sentido. Quiero dar también las gracias al Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de, de la Universidad Autónoma de Barcelona porque, en definitiva, siempre son esenciales en las jornadas de egiptología de Valencia. Al Centro Nacional de Investigación Científica de París. ...y al Centro Cultural de la NAU de la Universidad de Valencia. A todos, gracias por la colaboración. Desde aquí, desde aquí, quiero dar las gracias, como no, también de una forma especial a los ponentes. Los doctores, don José Luis García, el profesor Luis, bueno, bien, ya lo conocéis todos... ...es a estas alturas, y todo hay que decirlo junto, con, junto y con el IBDE, el alma mater de las jornadas... Gracias, José. Juan Carlos Moreno, que viene desde la Sorbona, ya lo he dicho antes, desde la Sorbona de París, es un amigo y un veterano también de las Jornadas de Egiptología de Valencia. A don Miguel Ángel Molinero Polo, un gran egiptólogo y, y, y especialmente un gran epigrafista, también estuvo aquí, también estuvo aquí en las segundas jornadas, en las segundas jornadas y ya estamos en las novenas. Bienvenido, bienvenido de nuevo Miguel Ángel. Y bueno, tenemos a doña Alba Villar Gómez, nueva aquí en Valencia, representa para nosotros la incorporación de la nueva egiptología. Es un placer tenerte aquí. También quiero, ya lo he dicho antes, en fin, agradecer la presencia entre nosotros de don Antonio Ledo Caballero, profesor titular de Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia, a la doctora Emma González Gil, profesora del Museo Egipcio de Barcelona, y a, a don Alejandro Noguera Borel, director de la Fundación Libertas y del famoso Museo Liber en, en Valencia. Un mecenas, y ciertamente, ¿eh? para los que no lo conocéis, y eso os lo digo yo. Y un amante, un gran amante de la cultura de la antigüedad clásica y oriental. Y de una forma especial... Quiero dar las gracias a toda la magnífica junta directiva del Instituto Valenciano de Egiptología, cuyo trabajo, dedicación y amor a la antigüedad y a la egiptología han sido imprescindibles. Sin ellos no habrían sido posibles de ninguna manera las novenas jornadas de egiptología de Valencia. Ahora Sara hará la presentación de la temática que nos ocupa este año. Hola, ¿se me escucha? Muy bien, pues eh, tras el periodo glorioso de las 19 y 20 dinastías que tratamos el año pasado en las octavas jornadas, este año, en las novenas, el Instituto Valenciano de Egiptología presenta una nueva temática, como todos sabéis, el tercer periodo intermedio, el nacimiento de un nuevo Egipto. El periodo de 400 años que se abrió tras la muerte de Ramsés XI y que abarca desde las dinastías 21 a la 25 se caracterizó por unos profundos cambios políticos, sociales, económicos, religiosos y culturales. El gobierno centralizado fue sustituido por la fragmentación política y la reaparición de centros locales de poder, además de un flujo permanente de poblaciones no egipcias, libios y nubios principalmente, que modificó de forma permanente el perfil de la población mientras Egipto en su conjunto se volvió más introspectivo y sus contactos con el mundo exterior, sobre todo el impacto en el mundo levantino, se redujeron de escala. A pesar de que el periodo estuvo marcado por las tensiones generadas por los intentos de control del territorio y los recursos que condujeron a enfrentamientos ocasionales, la violencia no fue una constante. El periodo en su conjunto fue estable y las implicaciones peyorativas del término intermedio no hacen justicia a los acontecimientos y tendencias de estos años que tuvieron efectos permanentes y representaron un papel crucial a la hora de modelar el Egipto del primer milenio. Conseguir un marco histórico sólido para estos siglos ha sido más difícil que para ninguno de los otros periodos de la historia egipcia. Ninguna lista real incluye las dinastías 21 a la 25 por lo que los egiptólogos se ven forzados a basarse más de lo estrictamente recomendable y a, en los a menudo confusos extractos de la historia de Manetón. Una cuidadosa comparación de las listas manetonianas con las dis, eh, dispersas inscripciones de reyes y dignatarios locales del periodo, además de las referencias cruzadas con las fuentes de Oriente Próximo, ha proporcionado una cronología que en sus puntos principales es aceptada por la mayoría de estudiosos, a pesar de que en algunos momentos siguen siendo objetos de debate. Con excepción de yacimientos como Tanis, la conservación de documentos de este periodo en el Delta es, como siempre, relativamente pobre. Y si bien Tebas ha proporcionado una gran cantidad de objetos, tienden a predominar la estatuaria privada y los ajuares funerarios, mientras que las fuentes económicas, como los papiros administrativos, son escasas. Es posible que la construcción regia a gran escala fuera limitada, pero la continuidad artística se mantuvo por otros medios. El tercer periodo intermedio constituye, en definitiva, un ciclo con personalidad propia dentro de la historia de Egipto, definido por el paso desde la pérdida de la unidad al final del Reino Nuevo hasta la restauración de la unidad centralizada durante el reinado de Samético I. Y ahora bueno, le paso la palabra a Carla. Carla tiene la palabra. Eh, buenos días, bienvenidos a las novenas jornadas de Egiptología. Y hemos querido aquí en la Junta presentar un poco lo que es la asociación. El Instituto Valenciano de Egiptología es una entidad sin ánimo de lucro, fundado el 15 de febrero del 2003. Por lo tanto, durante 14 años, su misión ha sido, es y debería seguir siendo, divulgar y promover los estudios sobre el antiguo Egipto y el orientalismo antiguo. Deseamos que los estudios sobre Egipto alcancen el reconocimiento oficial, el nivel y el rango académico que tienen en el mundo occidental. Y para ello es muy importante crear este tipo de espacios como este, para dar cabida a gente de todas las edades y comunicar con ellos. Durante estos años, otros que han estado al frente de esta organización y nosotros ahora, hemos trabajado muy duro y seguimos haciéndolo para que el IBDE funcione como impulsor y aglutinante en la comunidad valenciana. Empezamos ahora estas novenas jornadas y en ámbitos como este queremos que el IBDE sea una plataforma que rompa inercias que termine con estudios acomodados y trabaje en esta dirección, dando dinámica a los estudios de la antigüedad. Estas jornadas queremos dedicarlas a todos y cada uno de ustedes que están presentes en esta sala, sin olvidar, por supuesto, a los estudiantes de historia y arqueología, muchos presentes aquí, porque tienen mucho que hacer, mucho que aportar para reformar y redimensionar los estudios sobre Egipto y la historia antigua en general. Si queremos todo esto, si queremos egiptología en Valencia, Necesitamos vuestra colaboración. Y es por eso que personalmente, cada uno de nosotros, los miembros de la organización, agradecemos vuestra asistencia y esperamos que disfruten de estas novenas jornadas. Muchas gracias. El profesor. Bien, vamos a darle la, la palabra a, al profesor Antonio Ledo, que tenía algo que deciros. Nada, sencillamente eh, voy a ser muy breve, porque realmente aquí de qué interesa. Oír es a las personas a las que hemos venido todos a empaparnos de su, de su sabiduría. Únicamente eh, quería comentaros que, si mis cuentas no me fallan, llevamos ya seis años colaborando la unidad de, docente de historia antigua de la Universidad de Valencia con el instituto valenciano de egiptología, es decir, el primer plan quinquenal ya se ha sido superado, por lo cual podemos decir prácticamente que nuestra relación se está más que más que consolidada. De hecho eh, lo de venir a asistir a las eh, jornadas del Instituto de Valenciano de Egiptología, participar y colaborar con ellas, se ha convertido en una especie de agradable eh, costumbre primaveral, ya prácticamente de tantos, de tantos años. Pero eh, en este en estas palabras, por supuesto, no se tienen que malinterpretar, porque realmente, y esto es una opinión de este que les habla, eh, la universidad está tomando últimamente una, una deriva en la que las cuestiones de gestión, las cuestiones administrativas están. Vamos a decirlo así de una manera suave, quitando tiempo, quitando esfuerzo a los que nos dedicamos a la enseñanza universitaria y nos, des, digamos que nos desvía un poco de lo que tendría que ser nuestros principales objetivos, que no son otros más que la docencia y la investigación. Por eso, venir a estas jornadas constituye una especie de ejercicio, una especie de ejercicio balsámico en el cual ves el sentido de la, de la vida universitaria, ves el sentido de estar ahí, como se ha dicho, bregando día a día. ...con estudiantes, con planes de estudio, con asignaturas infinitas, con asignaturas ilógicas, etcétera, etcétera... ...para, eh, en definitiva, hacer que esta, la ciencia en general, la historia en particular y más concretamente... ...los estudios dedicados al Antiguo Egipto, pues cada vez tengan una mayor eco, no solamente en la comunidad universitaria... ...sino en la sociedad en general. Nada más, sencillamente quería reiterar las gracias al Instituto Valenciano de Egiptología... ...por seguir contando con, eh, con nosotros como colaboradores de estas, eh, de estas jornadas y desear que esta colaboración... Pues al menos supere también el segundo plan quinquenal. Muchísimas gracias.